ellos andaban como asustados. Transmitiendo desde la casona en la comuna socialista Pío Tamayo, comienza el tercer segmento de El Quilombo, Espacio de Libertad de los Movimientos Sociales. Estamos en esta fiesta del Poder Popular, donde el banco de la comuna fue juramentado, pero no solamente eso, sino que estamos en esta asamblea antifascista, antiimperialista, antipatriarcal también. Así que vamos a iniciarlo con dos nuevos invitados, una invitada especial. Está la señora Nancy y Randy, que viene del Frente del Poder Popular con Chávez. Nancy fue juramentada el día de hoy, es parte de la comuna Pío Tamayo. Así que bueno, en este momento nosotros, bueno, estuvimos con los anteriores invitados hablando sobre los sucesos precisos del 27 de febrero. Pero en este segmento queremos conocer qué vino después de ese 27, cómo se comienza a organizar el pueblo. Y cómo desencadena todo eso en una rebelión cívico-militar frente a las injusticias que ocurrieron. Hombres como nuestro comandante Chávez, sensibilizados frente a lo que había ocurrido, deciden salir a esa rebelión cívico-militar del 4 de febrero. Así que, ¿cómo se desencadenó esos sucesos después del 27 de febrero? Así que cualquiera puede comenzar. ¡Luchamos pues! Por tener después de los sucesos del 27 de febrero, yo creo que fue una gran oportunidad para un pueblo para que había sido reprimido por muchos esto. Años y que era como que sepa la burguesía que estaba a que punto para nosotros, de en ese momento para nosotros se nos abrió la gran oportunidad de organizar públicamente el intento de la derecha, el gobierno fascista que teníamos, ¿verdad? Que mucha gente todavía no terminaba de convencerse. Y como dijo momento, de Pío Tamayo, poder militar, ¿verdad? Recuerdo cuando nos debatimos dentro del ejército, para que esta empezaron a organizarse y eso llevara el nombre el 4 de febrero, de Pío Tamayo. Y ahí conocemos esa figura. Y así como Pío Tamayo, el comandante supremo Hugo Chávez, de ahí fue confinado. Luego del 4 de febrero, mira, aquí el pueblo salió a la calle y no ha regresado más y ha estado acompañando al comandante. Pero nos dijo nosotros hemos que no olvidáramos siempre, jamás y por siempre la patria, Chávez, porque, que muriéramos por ella, que sufriéramos por ella. Y que pero hoy le decimos, nosotros logramos sufrimos, ese binomio perfecto, dolores, pero el poder militar, seguro pueblo que de a pie, el pueblo que no tenga arma, el pueblo de arma y el pueblo civil. Y el comandante supremo, que era lo que nos hacía falta para dar al carácter de nuestro gobierno cuarto republicano. En la fiesta que nos llevará a empoñar el pueblo pobre, los libros, tanto, el micrófono, las consecuencias, la planificación, ¿verdad? Pero también con que esa derecha se unió para no dar paso al poder que representaba soberana, el comandante Chávez. Tamayo. Sin embargo, no pudieron con este pueblo. Lo que queda demostrado que el pueblo cuando se une, nadie lo derrota, ¿verdad? Fuimos de ahí. Luego, después, el comandante Chávez asume la presidencia de la República. Él siempre decía, yo soy un clandestino en Miraflores. ¿Por qué? Porque era uno de los nuestros. No era de esa gente del punto de fijismo que había gobernado siempre. Era un hombre pobre, de a pie, que conocía la realidad, no porque se la habían contado, sino porque eran sus vivencias, la había vivido, venía de un barrio pobre, de un barrio humilde este de Barinas. No con él, para nosotros fue una garantía de éxito y de organización, ¿verdad? Porque nosotros de ahí, cuando empezamos a organizarnos, una, a constituirnos, no solamente en círculos patrióticos, ¿verdad? Sino que después nos empezamos nuestra, a organizar como comités de mesa, de ¿verdad? Como comités de tierras cultura, urbanas, la a través de los comités de salud, a través de barrio adentro, luego dimos paso a los consejos comunales y no, eso no fue el núcleo, el embrión que dio origen a este poder efervescente que hoy tenemos, que es nosotros es una nueva sabemos, que está tenemos la plena seguridad que con Maduro nosotros estamos seguros de construir la patria de socialista, social, de nosotros social, y de verdad, a que el pueblo sea de verdad gobierno. Aquí, y desde la comuna Pío Tamayo, con organización y trabajo, sobre todo con mucho amor, lo estamos demostrando, que todo es posible. Poder vivir y expresar el socialismo. Nuevos sistemas económicos. Has hecho toda esa cronología desde el 27 de febrero. Y cómo eso nos lleva hasta esta hermosa creación que son las comunas. Randy, ¿cómo recuerdas tú que era la palabra que buscaba? En estas místicas,
Es importante que valoremos la importancia que tiene. ¿Cómo crees tú la juramentación de unos camaradas comuneros que vienen en una lucha bandera entregando cuerpo, corazón y alma? Que vive en nuestro país. Como la camarada lo decía ahora, no hacer valer también hoy, no a 25 la autogestión, la autodeterminación de los pueblos, los niveles de autonomía se expresan. Vemos que esa explosión acá no hay la mano impuesta de un grupo o de pequeñas parcelas. Saludo y felicito al eje metropolitano de los movimientos populares que nos venimos organizando, este movimiento revolucionario, algunos llaman también a la incorporación de otros colectivos que vengan a participar. Bienvenidos. Principalmente comunas, consejo comunal, que son los que demarcan el territorio. Saludos a esos camaradas, cualquier cosa que se me escape, bueno, pido disculpas, pero hay que seguir manteniendo estas actividades y sigamos haciendo presencia en ellas. Eso es muy importante, camarada. A medida de todo ese paquete neoliberal que se venía aplicando. Estos elementos no se logran aglutinar con el sector cívico y se adelanta el caracazo. Luego, 4 años más tarde, en 1992 sale a la luz pública el comandante y todo un grupo, todo un equipo de soldados patriotas, soldados bolivarianos, levantando los ideales de nuestros libertadores y levantando todo aquello y trayendo la continuación de la lucha revolucionaria de Zamora. Bajo estos elementos, bueno, es donde el pueblo se empodera y el pueblo se valentona y sale a la calle y ya ve como especie de un líder, ve como especie de esa figura que verdaderamente lo va a llevar al pueblo a poder. Luego viene, pudiéramos decir, el antes y después en nuestro país. A partir del 99, cuando a través del voto popular, a través de todo ese apoyo de las mayorías de las clases populares, nuestro presidente Hugo Rafael Chávez llega al poder, llega a Miraflores, y ahí es donde se siente ese subversivo de Miraflores, pero refunda la república. A través, nos convoca al pueblo, cosa inaudita que nunca había sucedido, nos convoca a un proceso constituyente, a un proceso de fundar un nuevo país, una nueva república. Y bueno, de ahí en adelante, antes, como decía la camarada, el pueblo no ha dejado las calles, el pueblo no ha dejado los niveles de organización y el pueblo cada día más se va buscando la manera de afianzarse aún más en el poder hasta ese nivel de que por lo menos todos los logros que hemos luchado dentro de que hemos logrado durante la revolución. Una revolución que es pacífica, pero que también, como decía nuestro comandante, y se lo decimos desde acá, desde esta trinchera, a los fascistas, que es una revolución pacífica pero armada. Bueno, o sea, que lo tengan bien claro. Y es necesario recordar, ya estamos terminando este segmento, nos quedan muy pocos segundos, pero vamos a recordar que estamos celebrando acá la juramentación del Banco de la Comuna, pero también se está celebrando acá una asamblea antifascista frente a todos los sucesos violentos por los que hemos vivido como país. Ya finalizando, queremos, bueno, esas palabras, ese mensaje que darle, porque han dicho, bueno, el pueblo está en la calle. Y vemos que hay una oposición en la calle, pero con otros intereses. Hay una oposición en la calle motivada por otras razones que no fueron ni siquiera las del 27 de febrero. Estamos muy lejos de las razones que ustedes han expresado de aquel 27 de febrero del 89. Así que palabras finales porque estamos terminando este segmento. Mira, primero nosotros hoy estamos demostrando con organización todo es posible. ¿Quién podía pensarse antes de Chávez que el pueblo podía legislar, ahora, que el pueblo podía ser parlamentario? Hoy nosotros nos juramos como parlamentarios. ¿Qué es un parlamento? Un parlamento comunal es para darle la direccionalidad a todos los programas, propuestas políticas que nosotros tenemos para darle solución a nuestras propias necesidades, ¿verdad? Nosotros somos autónomos, ¿verdad? Somos soberanos, independientes para decidir las políticas dentro de nuestro ámbito. Nosotros nos consideramos un ámbito liberado por Hugo Chávez. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Nosotros luchamos por patria, independientemente de lo que puedan hablar los guarimberos, los imperialistas. Nosotros somos antiimperialistas, 100% anticapitalistas, socialistas y chavistas. Y ahora maduristas, y eso lo vamos a ratificar aquí por ahora y para siempre. Así es, Nancy. Sí, Randy, palabras finales, por favor. Bueno, mira, como lo decía Galeano, ahorita vemos a través de esta
de estas manifestaciones de los manitos blancas o los hijos de la pequeña burguesía, el mundo al revés. En aquella etapa, que es la primera etapa que se plantea en el programa, del momento histórico, vemos cómo los estudiantes, las amas de casa, siempre están. Las luchas eran a favor del pueblo y en conjunto del pueblo. Ahorita vemos una serie de estudiantes manejados a través de un patrón que no, ni siquiera viene dictado por los políticos de Venezuela, sino que a través del imperialismo. Es un método fascista, es a través de esa nueva metodología, esa nueva forma de tumbar presidente. Ya acabaron con esa metodología del gorilismo, donde ejércitos tumbaban, sino que ahora a través del método del golpe suave, a través de la guerra económica. Y lo que decimos después es que el pueblo se mantenga alerta, que el pueblo se mantenga en lucha y con siempre combativo, con Conchita Abril, saliéndole con Conchita al paso a esta nueva forma. Yo quisiera que la comunidad, todos los presentes, le diéramos un fuerte aplauso. Un saludo a mucho a este programa. Y con cariño, con amor. Muy importante porque un beso gigante para usted, el tema informativo y el tema de lo que es la radiodifusión juega un papel muy importante. Sí, ahorita a veces, no sé cómo se siente, todos los jóvenes, pero a través de los Twitter, a través de Facebook, a través de todo ese mecanismo, nosotros también tenemos que empoderarnos de esas herramientas. O sea, la tecnología no tiene ideología y nosotros tenemos que ir hacia allá y avanzar para cerrar, que nos pongamos en lucha y así como ellos están ahorita en la calle, en algunos sectores, a todo el pueblo que contramitiendo su odio, nosotros estamos acá con alegría desarrollando país, decir lo que sentía, combatiendo con la idea. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Randy. Estamos despidiendo el tercer segmento. De hecho, nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, aquí todo es posible. Así que bueno, estamos transmitiendo desde la casona, territorio liberado, como lo dijo Nancy. Aquí desde aquí le decimos y le damos ese mensaje a los manitas blancas de que no pasarán, no volverán. Lo que vuelve al día. Ok, que se olviden de eso, dice Nancy. Así que lo que va a volver es en el segmento que viene de El Quilombo, así que vamos a identificar el canal y ya regresamos con este espacio para los movimientos sociales. Con la barriga vacía, nadie se acuerda del miedo.